Desde su creación en 1998, la Cineteca y Fototeca, dentro de sus archivos, hacen acopio y preservación de la memoria del noreste mexicano, tanto en el cine como en la fotografía y video. Aquí, en la Cineteca, llevamos un registro del quehacer cinematográfico del estado. Se realizan ciclos de películas. Es sede de la muestra y el foro internacionales presentados en colaboración con la Cineteca Nacional, así como los realizados con la Alianza Francesa y el Centro Cultural Alemán. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos García Campillo, soy el coordinador de programación y acervo de la Cineteca Nuevo León, Alejandra Rangel Hinojosa. Me da mucho gusto recibirlos en este Día del Patrimonio. La verdad es que somos una institución muy orgullosa de ser los gestores de nuestro patrimonio audiovisual en el estado. La Cineteca Nuevo León se funda en 1998, aquí en las instalaciones de la antigua fundidora, en el Parque Fundidora. La verdad es que fue una gesta de parte de los fundadores de CONARTE y de los promotores de la cultura en los 90s haber conseguido estas instalaciones y lograr tener una cineteca de primer nivel. La Cineteca Nuevo León, Alejandra Rangel Hinojosa ahora, se llama así desde el año pasado, desde el año 2020, en honor a Alejandra Rangel, quien luchó por la gestión de los espacios, por la creación de la Cineteca junto con otras personas de gran valor, y la verdad estamos aquí ahora por sus esfuerzos. La Cineteca Nuevo León es una de las cinetecas más importantes del país. Podemos hablar de que además de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, la Filmoteca de la UNAM también en la Ciudad de México, somos una de las únicas instalaciones con bóveda de preservación y resguardo, con cámara fría y control de temperatura para la adecuada preservación del patrimonio audiovisual. En nuestra bóveda tenemos varias colecciones, varios fondos de películas de diversos formatos. Estamos hablando de películas de 35 milímetros, 16, 8 milímetros, además obviamente de DVDs, de Blu-rays, VHS y muchos otros formatos análogos. En este momento estamos en proceso, digamos, de una nueva catalogación de nuestra colección y de ver la manera en la que el público va a poder acceder a ella. En la Cineteca Nuevo León tenemos varias áreas. Van a poder conocer nuestra área de preservación, a nuestro jefe de archivos fílmicos, que es Martín Montes. Con él tenemos un trabajo de muchísimos años de experiencia en la gestión de material fílmico. La verdad es que el trabajo con el material fílmico es algo pues que es casi artesanal. Tenemos que trabajar como lo que es el material fílmico, que es un material vivo. Tenemos que controlar su humedad, controlar su temperatura. De repente digo que lo tenemos que mimar porque hay que darle masajes con aceites, esencias, etcétera. Entonces, la verdad es que el trabajo con el material fílmico es un arte que, pues lamentablemente, poca gente ya en el país puede llevarla a cabo. Se necesita mucha capacitación, mucha experiencia y sobre todo mucha paciencia. No nada más se trata de tener a las películas en las condiciones ideales, se trata también de tener una adecuada catalogación del material. Tenemos que tener también un trabajo con los derechos de las películas, un adecuado trabajo también con el público para que los interesados, sobre todo con fines académicos, estudiantiles, puedan acceder a ellas y que el legado del cine de Nuevo León no se quede nada más en una bóveda escondido, ¿no? Y precisamente eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Además de eso, tenemos a nuestro jefe de proyección, que es Ezequiel Acosta, que también lo van a conocer. Ezequiel Acosta tiene muchos años de laborar aquí en la Cineteca. Es lo que se le conocía antes como el Cácaro. Lamentablemente ya los cines modernos, digamos, están automatizados, ya no hay cácaro, es una computadora. Pues aquí todavía tenemos a Ezequiel, que él todavía tiene el cuidado de presentar las funciones, cuidar las luces, ver la duración de las películas. La verdad es que es un trabajo también que requiere de paciencia, porque no nada más es llegar y prender el proyector, sino que es preparar muchas cosas, ¿no? Desde la adecuada carga de las películas en los diferentes tipos de proyectores que tenemos, que son proyectores de DCP, que es cine digital,
proyectores de 35, de 16, cuidar la película, que esté en adecuadas condiciones para su proyección. En algunos casos incluso tenemos que tener subtitulaje electrónico, lo cual quiere decir que tenemos que tener un segundo proyector con la proyección de los subtítulos, que obviamente tienen que estar sincronizados con la imagen. Y bueno, es un trabajo que requiere de mucho cuidado. Tenemos también un área de proyectos especiales, que es un área con la que trabajo yo muy de cerca. Claro que con todos trabajo de cerca, pero con esta especialmente, porque es el día a día de la Cineteca, que es básicamente la programación de las salas, los ciclos especiales, la vinculación con las diferentes instituciones con las que tenemos relación. Es un trabajo que nos gusta mucho porque es estar ideando todo el día ciclos, qué películas funcionan bien juntas, qué está buscando el público, y la verdad es que es un trabajo que nos satisface mucho porque estamos todo el día pues viendo películas, pensando en nuestros directores favoritos y básicamente pensando en qué películas podemos compartir, no nada más como mero entretenimiento, sino películas que realmente den un extra, ¿no?, a nuestro público, que básicamente para eso se creó la Cineteca. La vocación de la Cineteca, aparte de la preservación, de la gestión del patrimonio audiovisual del Estado, de ser una casa para los cineastas también del Estado, que a partir de ese año, de 1998, tuvieron un lugar donde desarrollar actividades formativas, proyectos de producción, proyectos de análisis, de estudio, etcétera, pues la vocación es también darle un espacio a las películas que normalmente no tienen otra salida, ¿no? Que lamentablemente en estos tiempos en los que hay muchísima oferta de películas, las pantallas no se dan abasto, muchas veces las pantallas están llenas de una sola película, que es de corte más comercial, etcétera, pues nosotros estamos ahí para dar espacio al cine nacional e internacional que necesita una pantalla para poder ser disfrutado. Una de las acciones más importantes que tenemos que llevar a cabo aquí en la Cineteca Nuevo León, Alejandro Rangel Hinojosa, es la difusión, además del cuidado y la preservación, es la difusión de la cinematografía local. La verdad es que lamentablemente el cine de Nuevo León, a pesar de haber empezado prácticamente con la llegada del cine, del cinematógrafo al país, a México, estamos hablando ya 120 años más o menos, el cine de Nuevo León no es conocido por el amplio público, digamos. La gente de aquí no sabe que tenemos cineastas muy importantes que a lo mejor tuvieron que emigrar en la época de oro, por ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de Alejandro Galindo o de Rogelio González, que son directores de películas tan importantes como Escuela de Vagabundos, como El Esqueleto de la Señora Morales. La gente no sabe que son originarios de Nuevo León, ¿no? Y bueno, de eso ya pasó mucho tiempo. Tenemos directores mucho más recientes, contemporáneos, que están triunfando desde hace unos años. Y la gente no sabe, por ejemplo, que Jesús Mario Lozano, director de Así, que él es originario de Puebla, pero realmente lo consideramos como de Nuevo León, pues estuvo, por ejemplo, en la Muestra de Venecia con su película Así, su ópera prima, una película que fue un parteaguas para la cinematografía local. Tenemos también el caso de René Villarreal. René Villarreal, un cineasta muy arraigado que sigue además filmando en 35 milímetros, una cosa que ya es pues casi artesanal en estos tiempos, que su película Cumbia Callera ganó el Festival de Moscú cuando se estrenó. Además de que ha trabajado como asistente de dirección para Alfonso Cuarón, por ejemplo, en Roma. Tenemos el caso también de Carlos Lenin, que es originario de Linares, que con su película La Paloma y el Lobo, que es una ópera prima de su escuela, del CUEC, ahora en ENAC, estuvo en Locarno, ganó un premio importante, ya ha estado viajando por el mundo. Hace poco estuvo en Sundance con un cortometraje apoyado por CONARTE, por el Promocine, el Fideicomiso de Promoción al Cine de Nuevo León, y que también está dando mucho que hablar. Entonces, una de las cosas, y a lo mejor es una tarea pendiente de la Cineteca que tenemos que poner más esfuerzo este año para lograrlo, es que la gente se sienta orgullosa también de su cine, que sepa que hay una cinematografía local pues bullante. Hay cineastas de diversos géneros, con muchísimos intereses diversos, que están trabajando para tener una filmografía rica y de gran calidad, y queremos que la gente tenga un espacio para verlo. Y ya en estos tiempos, ya no nada más físicamente que vengan a la Cineteca, sino a través de esfuerzos como la Cineteca en Casa o de diferentes esfuerzos de cineclubes comunitarios que estamos gestando con nuestros compañeros de otras áreas de CONARTE.
Bueno, aquí nos encontramos en el área de conservación y restauración del acervo fílmico de la Cineteca. Aquí la labor es la restauración de las películas que se encuentran en el acervo fílmico. Y con este aparato, todas las perforaciones que vienen dañadas se restauran por medio de esta cinta para que en su momento la película pueda ser proyectada. Por ejemplo, cuando está la perforación quebrada, para no quitar escenas, lo que haces con esta cinta, si está quebrada la perforación, con esta la refuerzas, le pones por los dos lados, le cortas con las tijeras y luego la misma perforadora va perforando los orificios donde va a pasar por el proyector sin ningún problema. Y automáticamente, si la perforación estaba quebrada de este lado, ya va a quedar reforzada con la cinta y a la hora de pasar, esto no se nota absolutamente nada en la pantalla y ya queda otra vez completamente reparada, ya restaurada. Y esta cinta no se hace amarillenta ni nada, es una cinta especial para este tipo de trabajos. Ahí puede durar por años, no le pasa nada y ni afecta al sonido de la película. Ese sería el sonido de la película. Y es tan transparente la cinta que a la hora de proyectarse no se oye absolutamente nada. Aparte, se les pone un aceite para hidratar toda la cinta y que esté en óptimas condiciones. Estas son las bolsitas de gel sílica que nosotros le tenemos que poner en cada lata para contrarrestar la humedad de cada rollo. Ya una vez terminado la labor de la restauración, la película pasa a una bóveda de 15 grados para que se mantenga en óptimas condiciones y ahí se mantiene por hasta que la película vaya a ser proyectada. Y esta es la esencia de eucalipto que se le pone a cada rollo para que se conserve su flexibilidad. Y esta es la contadora para ir checando los pies de cada rollo, o sea, cuántos metros tiene. Pero nosotros todavía conservamos todo este tipo de material y todo el que se dona aquí a la Cineteca. Aquí se restaura, se hace su ficha técnica y ya sabemos en qué estado se encuentra cada película. Aquí tenemos la película de Zorba el Griego en 16 milímetros. Es una de las últimas películas que se han donado a la Cineteca de Nuevo León, el cual era una de las copias que tenía Anthony Quinn y que ahora forma parte del acervo de la Cineteca y que está en óptimas condiciones. Aquí nosotros ya hicimos una ficha técnica en la cual la película se encuentra en un estado de proyección muy bien. Buen día, mi nombre es Ezequiel Acosta. Estamos en la cabina de proyección de la Cineteca, las salas 1 y 2. Yo estoy encargado aquí en este espacio desde mayo de 1998. Yo me encargo de proyectar. Yo recibo las películas en 35 milímetros. Me encargo de pegarlas, de montarlas, hacer un solo rollo con cada parte de que conforma la película. Se proyecta. Yo me encargo de encender las luces, de prender los climas, lo que es el interior de las salas. Últimamente ya las películas de 35 milímetros ya quedaron descontinuadas. Ahora se usa unos formatos que vienen en discos duros. Yo tengo que ingestarlas en un proyector, descargarlas allí. Algunos traen un pequeño archivo que es para autorizarme a proyectarlas. Un gusto recibirlos en la Cineteca Nuevo León, Alejandro Rangel Hinojosa, para este Día del Patrimonio. Espero que con estas entrevistas, con estos datos que hemos mencionado en este video, conozcan mucho más de lo que hacemos aquí. La verdad es que es un orgullo trabajar en una institución que cuida de esta manera y que procura de esta manera nuestro patrimonio audiovisual. Y lo único que me queda es esperar que al conocer más de lo que hacemos aquí, pues nos visiten, platiquen con gente sobre lo que hacemos aquí, compartan estos conocimientos y pues que conozcan más sobre el cine de Nuevo León, que esperamos nosotros darle las herramientas para hacerlo a lo largo de estos años.
Muchas gracias y nos vemos pronto.